Empezamos. Bien, pues buenos días desde México, buenas tardes desde España, porque ya va a ser, ya está anocheciendo. Y en el intermedio, pues buenos medios días, medias tardes, buenas medias mañanas, porque hay de todo. Otra vez estamos aquí en el estudio que tenemos los lunes. Es el penúltimo estudio de este año. Nos falta todavía el próximo lunes, que sería el último. Y creo que después le daremos a Nuria las claves para el primero y segundo mes del año que entra, para el estudio que retomaremos el año que entra. Aparece aquí en la página de la doctrina secreta, las páginas de la versión electrónica de la 401 a la 408. Recuerden que Nuria ha estado distribuyendo la estancia 12 a la que nos estamos refiriendo, porque también esta estancia, en esa estancia, las referencias que les mandamos de la guía de estudio, está ahí ligada está ligada los comentarios que se hacen para poder, vamos a decirlo así, ayudarles a que ustedes puedan enterarse de el estudio que vamos a hacer el día de hoy. Bien, vamos a hacer nuestra dedicación, que como siempre lo iniciamos. Les pido que a todos la repitan en forma personal. Oh, tú sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino entre nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. También me gustaría que repitiéramos la versión de la invocación que nos dejó la señora Rada Burnier en una de sus conferencias. Estoy tratando aquí de quitarme de encima los muñequitos estos. Bien. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlas. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reserva. Así sea también. Las recomendaciones que siempre hacemos, quizá muy repetido, pero vale la pena para los que no tienen muy en claro, sobre todo el tema de de mantener, bueno, el silencio, no hay otra. Algo que sí quiero que... Parece que vale la pena repetir, cuando tomemos el micrófono para dar alguna pregunta o aportación, tratemos de ser breves, porque aunque la mayor parte de nosotros respetamos esta condición para que todos otros puedan preguntar, algunos de repente, pues entusiasmados, como lo quieran ustedes ver, siguen aportando o comentando. Y no me gusta interrumpirlos, pero lo voy a hacer. El día de ayer, en la conferencia de Clarisa, pues tuve que hacerlo porque ya la chica, después de hacer una pregunta, y Clarisa pues se la dio claramente, se la extendió lo suficiente para que no hubiera duda, iba a volver a hacer comentarios y yo ya tuve que decirle que por favor no podíamos seguir así. ¿Sí? Bien. Aquí está pues ya lo que Nuria ha estado
mencionando, para los interesados de las actividades virtuales ST, abajo está la dirección. Ahorita, sobre todo, que se anunció por medio de Carmen y Nuria que está la información para entrar a la convención. Yo les sugiero a todos que se inscriban. Vale la pena escuchar a diferentes, vamos a decir, colaboradores de la sociedad teosófica en diferentes lugares del mundo, las aportaciones que hacen. Aquí esto me gusta de que me manda, como siempre, aunque lo repita yo de Clarisa, es que cuando hagan sus comentarios en el chat, pues esperemos que sea al final para que otros no se distraigan buscando a ver qué está diciendo en el chat. En esta semana yo no he puesto ninguna cualidad porque creo que la última que hicimos de justicia, pienso que habrá que prolongarla esta semana. Bueno, la idea es que paciencia, desapego, ecuanimidad, veracidad, honradez y justicia las estemos teniendo presente en todos los días hasta donde podamos. Pudiera que algunos dijeran, bueno, ¿y por qué tantas sugerencias para nuestra vida personal? Ahora no voy a entrar al detalle, pero cuando empecemos a estudiar como Génesis, yo les calculo como, por el material que falta de la estancia 12, yo le calculo que sería para finales de enero o principios de febrero. Vamos a expandirnos, vamos a decir, vamos a explicarlo con mucha calma, porque es la necesidad de que llevemos una vida más o menos ecuánime. Yo no diría que seamos anacoretas o monjes y nos retiremos ahí, no. Pero sí que sea compatible con el estudio que estamos haciendo de una obra que está inspirada por los grandes almas. Aquí están otra vez las claves. Ven que nos queda todavía el 28. A partir del día 28 yo le voy a mandar a Nuria, espero que esté, que no tenga tanta carga de trabajo, le mandaré las claves para que ella informe. Ese mismo día vamos a informar, ¿no?, las claves para enero y febrero. Yo trataré que sean 2 meses para que haya suficiente tiempo y no tengamos que estar haciendo claves constantemente. Bien, vamos a empezar. En esta ocasión no anuncio las conferencias creo que ya se terminaron, me parece, ¿no? Están suspendidas el curso de Clarisa porque no recibí nada. Y supongo que el de Daniel, pues se van a posponer para reanudar las actividades en el año que entra. Creo que es así. Si me equivoco, me corrigen después, ¿sí? Y creo que, sí nos faltó anunciar que mañana tenemos la conferencia, Enrique y yo, que era la segunda parte de fraternidad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Conflicto y restauración, algo así es el título. Bueno, después daremos algún detalle. Bien, esta imagen que están viendo ustedes fue parte de lo que habíamos estado estudiando en la última sesión. Se refiere a los zoroastrianos, tan interesante punto de vista de Blavatsky, porque ella ubica a los grandes magos caldeos, de los que después se origina mucho a la enseñanza de Zoroastro, desde finales de la etapa atlante, ¿no? Los magai, que así les llama Madame Blavatsky en la estancia, vienen desde mediados de la raza atlante, o sea, por ahí de la tercera subraza atlante. Dice, ellos reconocerán entonces la causa que produce ciertos enigmas de las edades, tanto en la historia como en la cronología. La razón, por ejemplo, de por qué es posible para ellos asignar una época verdadera a Zoroastro, que se ve multiplicado por 12 y por 14 en el Dadistán. Dadistán es una de las obras sagradas de los zoroastrianos. Si ellos ubican mucho a Zoroastro en la etapa atlante y a los magai también, ¿no?, en época que todavía los atlantes no habían caído en la materialidad y en la magia negra. Aún estaban, había influencia de las razas, de la raza Lemur y de los primeros atlantes que fueron seres superiores, vamos a decir, de las
reyes divinos que todavía influían en la raza atlante y venían de algunos de ellos de los lemures. De por qué los números y las individualidades de los rishis y manús están tan mezclados. De por qué Krishna y Buda hablan de sí mismos como de reencarnaciones, identificándose Krishna con el rishi Narayana y exponiendo a Gautama una serie de nacimientos anteriores. Aquí esta parte, que fue remanente de la última sesión, nos habla de la combinación de seres superiores que encarnan periódicamente, a veces como los que nos dan, nos vienen a instruir como grandes instructores, a veces como los reyes divinos que vienen a gobernar a los pueblos, tanto en la raza Lemur como en la raza Atlante, y después vinieron también en la raza, en la quinta raza, influyeron también para poder guiar a la humanidad que estaba empezando a despertar y a desarrollarse. La doctrina esotérica explica todo esto diciendo que cada uno de estos, así como muchos otros, aparecieron primeramente en la tierra como uno de los siete poderes de Logos, de los Manasa Putras, Shvata, individualizado como un dios o un ángel, un mensajero. Luego, mezclados con la materia, reaparecieron en turno como grandes sabios e instructores que enseñaron a la quinta raza, después de haber instruido a las dos razas anteriores precedentes, gobernaron durante las dinastías divinas. Lo que acabo de decir, ¿sí? De alguna manera, estas jerarquías que vienen a ayudar desde la tercera raza Lemur, la cuarta raza Atlante y después a la quinta raza en la que estamos, han estado viniendo primero, como menciona acá, como dioses o ángeles mensajeros, encarnando incluso en seres humanos, después cuando se mezclan con la materia, o sea, cuando encarnan en los seres humanos, enseñaron en la quinta, en la cuarta y en la tercera, y después se convirtieron en las dinastías divinas, las que gobiernan a los pueblos. Recuerden que casi todas las tradiciones nos hablan de estos reyes divinos que vinieron a ayudar a la humanidad a desarrollar, sobre todo en la primera fase. Y finalmente se sacrificaron para renacer en varias circunstancias en bien de la humanidad, todo este grupo de entidades, y por su salvación en ciertos periodos críticos, hasta que sus últimas encarnaciones se convirtieron verdaderamente en solo una parte de una parte sobre la tierra, aunque de facto sean el uno supremo en la naturaleza. ¿Qué significa una parte de una parte en la naturaleza? Puede ser una versión de los diferentes significados. Una parte de una parte quiere decir que ellos vienen a ayudar, pero a ese grupo de entidades superiores, de seres humanos superiores desarrollados, que forman las jerarquías, que forman, perdón, las grandes fraternidades. Por ejemplo, la Gran Fraternidad Blanca o la Fraternidad de Compasión. Esos organismos guardan la enseñanza, el legado de las grandes tradiciones antiguas, la sabiduría divina que está en manos de estos seres. Por eso dice, ellos vienen y se convirtieron en encarnaciones de una parte, en partes de una parte, de esa parte especial que aún todavía mantiene, resguarda, protege la enseñanza para esta generación y las futuras generaciones. Esta es la metafísica de la teogonía. Cada poder de los siete, una vez individualizado, es muy interesante, tiene a su cargo uno de los elementos de la creación y lo gobierna. De aquí los muchos significados de cada símbolo. Por eso yo meto aquí la referencia 811 que ven ustedes abajo. Estos elementos son el cósmico, el terrestre, el mineral, el vegetal, el animal, el acuoso y finalmente el humano, en sus aspectos físico, psíquico y espiritual. Repito este párrafo, es interesante. Esta es la metafísica de la teogonía. Cada poder de los siete, recuerden, de las siete jerarquías, de los siete manasaputras, anishvatas, una vez que se han individualizado, que han encarnado en la humanidad, tiene a su cargo uno de los elementos de la creación y lo gobierna. ¿Qué elementos de la creación y
y cuáles son los que gobiernan, y aquí los menciona, a los elementos cósmicos, a los elementos terrestres. Por ejemplo, en el terrestre, al mineral, sabemos que hay jerarquías que gobiernan a través del mineral, a los minerales, del desarrollo de los minerales, de los vegetales, de los animales, del agua, el acuoso, y finalmente el humano. O sea que cada una de esas partes de la naturaleza está constituida por cierta jerarquía que gobierna esos materiales. Esas partes, yo diría más que a esa parte de la materia, vamos a llamarlo así, porque todo podemos distinguirla por materia, pero que en realidad es espíritu, como hemos dicho desde el principio, y dice Blavatsky, espíritu condensado, ¿no? Ella utiliza el ejemplo del agua. El agua puede estar en estado gaseoso, líquido y sólido. Entonces, el espíritu está en estado, como en su estado natural, o una de sus formas de estado espiritual, líquida o densa. O sea, según el tipo de material, se manifiesta. En realidad, todo es espíritu. La materia es espíritu condensado, si podemos llamarlo así. Y ustedes dirán, ¿cómo está eso? Recuerden el origen de estudio cuando empezamos en la estancia 3 y la estancia 4. ¿Cómo emana este cosmos? De la seidad emana el primer logos. El logos inmanifestado. De ese logos inmanifestado surge el segundo logos, espíritu, materia. Y de ese segundo logos, y de ahí viene el tercer logos, Mahat, la mente. Pero el logos inmanifestado, lo único que puede percibir de la seidad es un velo, el velo de Mula Prakriti, la materia primordial, la gran madre. Entonces, todo lo que hay de la seidad en nosotros, o sea, lo que hay atrás de Mula Prakriti no es posible concebirlo, pero Mula Prakriti representa el velo de aquello que es lo que se va a manifestar después a través de las emanaciones de los tres logos. Por eso, cuando un maestro habla de que todo es materia, entre comillas, no se refiere a la materia física solamente, sino se refiere a esa materia primordial, que es el primer reflejo de la seidad. Quizá esto pudiera aclararle o recordarle a algunos un estudio que hicimos con detenimiento. Vean que todos estos puntos los vamos a retomar en Cosmogénesis de una manera probablemente les clarifique mucho más de lo que hasta ahora hemos estado viendo, porque hemos empezado por antropogénesis, ¿no? Pero cuando volvamos a cosmogénesis, creo que les será mucho más fácil cuando hemos estado tocándolos ahora. Bueno, antes de entrar al tema este, que yo creo que Carmen hasta nos va a poder darle la mano, si es que lo podemos ver así, podríamos abrir un poco, y a ver, permítanme, perdón, aquí. Voy a abrir un poco por si hay alguna duda, comentario u aportación que se quiera hacer antes que entremos a una parte de, porque le dedica dos hojas Madame Blavatsky al tema este de la, el símbolo de Eliphas Levi, que está en uno de sus libros. Ya está abierto el micrófono. ¿Algún comentario, aclaración, pregunta? Chicos. Sí, ya lo abrí, ¿no? Vale. Sí. ¿Algún comentario? Pueden abrir sus micrófonos, chicos. Ya lo abrí. Una pregunta. ¿Qué es el acuoso? Habla Yolanda. La parte agua. El agua. El elemento agua. El elemento agua. Recuerda que hay cuatro elementos. Aire, tierra, agua y fuego. Ah, sí. Pero sí, aquí lo puso acuoso. Bueno, pues, probablemente la traducción. Yo ya estoy dándome cuenta
Me voy a estar yendo más a la versión en inglés de la doctrina secreta de los primeros dos tomos, porque veo que las traducciones que hay, bueno, ya tanto Enrique como yo hemos constatado de que hay muchas diferencias, ¿sí? Cambian los conceptos según el traductor. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo tengo una pregunta, Isaac. Arturo, sí. Ah, sí, bueno, un saludo desde Cuernavaca, Morelos, México. Sí, Arturo. Esto que señalaste al principio sobre cuando estos seres reencarnan en otro ser, yo aleatoriamente en la doctrina secreta o en escritos de Blavatsky, alguna vez habré visto que determinado ser reencarna en otro ser. Sí. Esta parte que yo la encuentro así como aislada, ¿habrá alguna información que pudiéramos encontrar donde podamos observar cómo este ser elevado, este ser superior, no termina su obra? Y pues son seres tan desarrollados que para poder comunicarse con nosotros, pues simplemente ocupan un nuevo cuerpo humano, como parece ser que es lo que ocurrió con Kut-Umi o Morya. ¿En algún lugar habrá información sobre de cuando estos seres reencarnan, estimado Isaac? Sí, Arturo, están en las claves, en las cartas de los maestros. Ah, mira, ya. Ahí hay, bueno, habría que buscar. No tengo ahorita la referencia de la carta, pero si llego a verla, te la puedo poner para que la puedan investigar. La versión, creo que la última, creo que la última parte de las cartas habla mucho de las pruebas, ¿no? La aprobación y todo lo que tiene que ver con el discipulado. Hay una versión especial que yo leí de una de las cartas que habla de que cuando un chela tiene que ser un chela aceptado. Acuérdense que hay estudiantes de varios grados. El chela aceptado está en conexión con su maestro. Tiene ciertas habilidades, está muy capacitado y quiere, y él está dispuesto a volver de inmediato sin pasar por el Devachan. Es un punto interesante. Él ofrenda el Devachan como lo entrega como una ofrenda, y entonces cuando viene su, entre comillas, su muerte, es un periodo muy pequeño de tiempo, y él retorna en un vehículo, por lo general, de alguien que recién haya muerto, o que esté por morir, una cosa así. Ahí hay, por lo menos yo tengo la idea de que es alguien que puede prestar, dejar el traje para que aquel chela pueda volver y seguir desarrollando la labor que tenía que hacer, que son los casos excepcionales que se contemplan en la enseñanza oculta, ¿sí? Obvio, son chelas avanzados, con un gran desarrollo, y además con un trabajo importante que hacer por la causa. Eso sería una forma de verlo. La otra forma es los casos de maestros, sí, de grandes maestros que necesitan influir en un grupo, en un periodo de tiempo, utilizan los vehículos de algún discípulo que físicamente vive en la tierra y que tiene ya un cierto desarrollo y presta, entre comillas, en ciertos momentos de su vida, el vehículo para que ese instructor se manifieste a través de él o de ella, ¿no? Esa sería otra versión un poco diferente, porque el estudiante, porque el maestro solamente es temporal el uso del traje del estudiante, hombre o mujer. En el otro caso es una etapa permanente, usa un traje de alguien que acaba de desencarnar y que ha dejado el traje, y él entra y lo va a utilizar hasta que su trabajo termine, o que incluso hasta que envejezca y muera ese traje. O sea, hay casos muy especiales, y si tú te vas mucho al estudio y creo que lo puedes encontrar en la doctrina, en las cartas,
hay una gran variedad de opciones para instructores y estudiantes avanzados de proseguir con un trabajo importante de difusión, de enseñanza, de que restituya otra vez los grupos en varios lugares del mundo que se estén perdiendo, que estén perdiendo la línea de desarrollo y viene nuevamente. Hay una parte significativa. Cuando nos iniciamos en los estudios de teosofía, quizá por desconocimiento, en algún momento podemos tomar algún autor pseudo-teosófico. Sí. Como quizá habré leído hace muchos años que el rey Baltasar, Pitágoras, San Francisco de Asís y Kutumi fueron el mismo ser. Pero esto yo lo dejo como en un área sin pensar, porque no lo sabemos. Sí, no, es muy difícil eso. Y no creo que aparezca. Yo no he leído nunca eso, ¿eh? Quizá algún autor, pero podemos dejarlo así porque hay mucha información. Claro. Entonces, recuerden que hay importante, hay información de primera y de segunda mano. Claro. La de primera mano, la de los instructores, los maestros, las cartas, Madame Blavatsky, la doctrina, etc. Segunda mano, los demás. Yo no voy a cuestionarlos que sean buenos o malos, simplemente claro. Ellos ya interpretan. Y la verdad que uno cuando interpreta, uno cambia muchas cosas, porque tú cambias en función a tu trasfondo psicológico y a tu trasfondo de información y tu desarrollo. Si tu desarrollo es bajo, pues tú vas a disminuir el conocimiento. Ese es el tema. Gracias, Isaac. Muchas gracias. A ti, Arturo, por estar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, vamos a proseguir. Están muy silenciosos. A ver, ¿dónde está esto? Aquí está. A ver. Quitamos y silenciamos. Bien. Bueno. Vamos a este material. Ay, ay, ay. Necesita el cabalista occidental, que generalmente es un adversario del ocultista oriental, una prueba. Aquí Blavatsky hace un comentario interesante. Como si una parte de la enseñanza cabalística no asumiera ciertas cosas que la enseñanza ocultista indica, vamos a llamarlo así. Dice, que lea la historia de la magia. Este libro está accesible incluso en Google, lo pueden encontrar. La historia de la magia de Eliphas Levi. También la venden, ¿eh? Yo tengo la obra, la compré hace muchos años. Dice, y examine cuidadosamente su gran símbolo cabalístico del Zohar, que es el que ven ustedes a mano derecha. Es interesante el símbolo. Dice, allí el grabado encontrará un desarrollo de los triángulos intelectuales. Si se fijan, la parte superior hace un triángulo, ¿sí? Y la parte inferior hace otro triángulo hacia abajo, la parte oscura. Parece que esta es una mujer, la que está hacia abajo, y el hombre es el que está hacia arriba, ¿no? Un hombre blanco arriba y una mujer negra abajo invertida, con las piernas pasando bajo los brazos extendidos en la figura masculina y apareciendo por la espalda mientras que sus manos se juntan en el ángulo a cada lado. Yo casi estoy seguro que esto tiene muchos significados, pero nos estamos deteniendo en uno de ellos. Ya si después Carmen nos da alguna aportación, pues podríamos enriquecerla. Eliphas Levi hace de este símbolo Dios y la naturaleza. O Dios, la luz reflejado inversamente en la naturaleza y en la materia y las tinieblas. O sea, se está refiriendo al aspecto superior, o sea, al triángulo que señala hacia arriba, como el Dios y la naturaleza, y la parte de abajo de la mujer negra como lo que se refleja, ¿sí? La parte invertida es el reflejo de lo superior en la materia, en las tinieblas. En realidad sabemos que nuestro mundo es llamado las tinieblas.
Si ustedes se van a La Voz del Silencio, encontrarán, si es en La Voz del Silencio, donde se habla de que los muertos, el mundo de las sombras y las tinieblas, donde aparentemente, no vaya a ser que yo confunda La Voz del Silencio con otra obra donde se habla de que los seres humanos que habitamos este plano estamos muertos en el sentido de la conciencia divina, ¿no? Que transitamos como en un mundo, vamos a decir, oscurecido de la conciencia y vivimos solamente para el traje, o sea, para el animal que traemos todos. Entonces somos seres como si estuviéramos muertos, simbólicamente desde el punto de vista espiritual, ¿no? Entonces, uno podría entender que todos estos son términos simbólicos. Cuando se habla de las tinieblas, de la oscuridad, no lo vayamos a llevar a la concepción de mala, de lo malo, de lo desagradable. O sea, no. Más bien yo lo tomaría de la ignorancia, ¿sí? De que no tenemos acceso a lo divino, que estamos en los planos de la materia muy identificados con ella. Y nos es muy difícil estar clarificados hacia lo divino, hacia ese Dios y superior, que sería el triángulo superior. Ahora, este símbolo está en nosotros, aunque de alguna manera Elifas Levi lo maneja de esta manera. Vamos a proseguir y después los comentarios, si alguien quiere hacer algún comentario. Aquí Heródoto dice algo sobre el mismo símbolo. Refiere a la posteridad que cuando Cambises fue uno de los reyes, ¿sí? Entró en el templo de los Cabirín, rompió a reír estrepitosamente al percibir lo que pasó, lo que pensó era un hombre de pie y una mujer cabeza abajo ante él. Entonces, estábamos hablando de un símbolo muy viejo. Estos eran, sin embargo, y esta es la interpretación que da Blavatsky, los polos, con un símbolo que quería conmemorar el paso del norte original de la Tierra, que es el triángulo hacia arriba, al polo sur del cielo, según lo comprendió McKay. Aquí había que haber hecho un diagrama, ¿no? En teoría, el triángulo que está hacia arriba, que ustedes ven, aquí el que está luminoso, es el polo norte, o sea, la montaña Meru, donde se asciende para ir hacia el mundo de los dioses, que sería el polo sur del mundo de los dioses, ¿no? O sea, el que está así, ¿no? Pero del mundo de los dioses, a otro plano superior, a eso me refiero, ¿no? Este símbolo tiene mucho más de significados, como lo estamos aquí viendo, pero Blavatsky le da esa clave que ya vimos en la sesión anterior, de que el polo norte es considerada la montaña, la escalera hacia lo divino, y el polo sur, el gran abismo, el polo sur de la tierra, ¿no? Ella comenta mucho, todo lo que va al norte es divino y todo lo que va al sur es demoníaco, con sus términos muy particulares para señalar, desde el punto de vista de la enseñanza oculta, no el mal o lo bueno, sino lo divino y lo material. Bueno, proseguiré un poco. Pero también representaba, y aquí vuelve a tocar el tema, los polos invertidos, a consecuencia de la gran inclinación del eje. Aquí ya está hablando de uno de los... Recuerden que la destrucción de los Atlantes, del continente Atlante, tiene que ver con la inversión de los polos. O sea, la Tierra se movió y cambió la polaridad y entonces los mares invadieron la Tierra. A consecuencia de la gran inclinación del eje, de cada vez se daba por resultado el desplazamiento de los mares, la sumersión de las tierras polares y la consiguiente levantamiento de nuevos continentes en las regiones ecuatoriales y viceversa. Estos Cabirín, que así se les llamaba a la jerarquía de dioses, le llamaban la jerarquía de los dioses del diluvio, como ya lo hemos comentado en la sesión anterior. Ya, ellos estaban como parte responsable de, vamos a decir, de la destrucción de la transformación de los pueblos, de las razas, al final de cada periodo de raza, tanto la Lemur como la Atlante, y lo que ocurrirá, aparentemente, por lo que dice Blavatsky,
con la raza blanca o la raza, la quinta raza, cuando llegue su final. Los atlantes, desde la segunda raza de la Hiperbórea, ya fueron destruidos también por el fuego y el agua, más bien por el agua, los lemures por el fuego y el agua, los atlantes por el agua, cuando se mueven, se movió la tierra, la quinta raza aún no es, cuando lleguemos vamos a tocarlo, pero también tendrá que ver con un movimiento del agua para invertirse, o sea, cubrir los continentes y surgir otros continentes. Esotéricamente, el significado de sus símbolos dependen del apelativo o título usado. Los siete grandes dioses misteriosos que inspiran temerosamente la veneración, los dioscuros, y aquí abajo pongo, puedo decir el comentario 816, que dice: quienes más tarde entre los griegos quedaron limitados solo a Castor y Pollux, pero en los días de la Lemuria, los dioscuros, los nacidos del huevo, eran los siete Diancho Hans o Anishvata Kumara, que encarnaron en los siete elegidos de la tercera raza. Como ven ustedes, hay una simbología muy profunda en lo que estamos viendo. Y se repito, esotéricamente el significado de sus símbolos depende del apelativo o título usado. Los siete grandes dioses misteriosos que inspiraron temerosa veneración, los dioscuros, y abajo vienen ustedes. Castor y Pollux, se acuerdan que fueron los hijos de esta reina que se le aparece Zeus en forma de un ave. ¿Se acuerdan? Hay un mito. Un ave como una especie de una gran ave, un cisne, más o menos, y tiene relaciones con esta reina y nacen del huevo los dioscuros, o Castor y Pollux, que así se les llamó en el mito a los hijos de esta reina. Ahora, es interesante que nacen por huevo. Este mito para mí se refiere, hacen una réplica de la etapa lemur, cuando todavía los seres humanos nacíamos por huevo. ¿Sí? Acuérdense que hubo varias formas de reproducción, y entre una de ellas fue al principio por huevo. El huevo después, en lugar de salir, de quedar fuera, quedó dentro del vientre de la madre, ¿no? Ya cuando se separaron los sexos. Después de los hermafroditas, vinieron ya los sexos separados. Pero mientras, la forma de reproducción, de generación de nuevos seres, era, dicen que emanaba una especie de líquido del cuerpo de los individuos que se endurecía, ¿no? Y que formaba una especie de esfera del que después de un cierto tiempo salía un nuevo ser. Ahora es al revés, ahora está dentro de la madre y después de cierto tiempo nace un niño, ¿no? Esto ya lo hemos visto, me acuerdo que en una estancia, creo que 6 o 7, que se trató bastante sobre los hermafroditas, los andróginos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tendremos que volver a hablar. El tema de los dioscuros es un tema muy, muy interesante y tiene como un gran misterio acá. Ya los identifica Blavatsky también con los Kabirim. Kabirim y dioscuros tienen una relación. Y son como una jerarquía de seres que se encargan. Y ahorita me vino a la mente lo que nos mandó María Jesús, los Mamoshokans, ¿no? Los Dianchohans son los encargados de arrancar un periodo de vida, y los Mamoshokans son los que destruyen ese periodo, ¿sí? Más bien, más que lo destruyen, lo cierran para que vuelva a surgir un nuevo periodo con los Dianchohans. O sea, es interesante que hay jerarquías que se dedican a impulsar un nuevo ciclo y otras jerarquías a destruirlo porque ya dejó de tener su tiempo de desarrollo y necesita nuevamente generarse un nuevo ciclo. Estas jerarquías están ligadas a esos finales de ciclo, los Kabirim y los Dioscuros, por lo que hemos estado viendo de acuerdo a la señora Blavatsky. Ellos son los lares, los conductores y jefes de los hombres.
Como Aletai eran astronómicamente los siete planetas y como los Lares eran místicamente los regentes de esos planetas o los planetas sagrados, nuestros protectores y gobernadores. Recuerden que los planetas sagrados también los hemos tratado con bastante detenimiento. Ahorita tenemos la conjunción de dos planetas sagrados, tanto Júpiter como Saturno son sagrados y son los que están haciendo conjunción el día de hoy y creo que hoy en la noche se verán mejor. Bueno, para objeto del culto exotérico o fálico, así como también cósmicamente, eran los Kaviri cuyos atributos y dobles facultades se denotaban por los nombres de los templos a los que respectivamente pertenecían, así como también por los de sus sacerdotes. El tema, como siempre ha ocurrido, que con el tiempo la enseñanza que se había dado originalmente, tanto de los Kaviri como de los Dioscuros, fue degenerando y cada pueblo le dio un enfoque, y aquí menciona Blavatsky, desde el punto de vista externo o exotérico, los relaciona mucho con lo fálico, ¿no? con la reproducción sexual. O sea, fueron perdiendo, la enseñanza fue perdiendo a nivel de pueblo, la parte externa, y solamente se conserva lo oculto, lo esotérico, en aquella enseñanza muy particular que la mantienen estas grandes fraternidades que mantienen ese legado para las generaciones de las que hemos estado hablando. Todos ellos, sin embargo, pertenecían a los grupos creadores e informadores septenarios de los Dian Chohans. Y aquí menciona los Sabeos. Los Sabeos son un pueblo también misterioso, que adoraban a los regentes de los siete planetas. Del mismo modo que los hindúes adoraban a los rishis, tenían a Set. Recuerden que Set tiene un juego muy importante, y a su hijo Hermes, o Enosh, como el más elevado de los dioses planetarios. Habría que retrotraernos otra vez cuando recuerdan cuando estuvimos hablando de que el primer hijo de Adán y Eva no fue Caín y Abel, sino que fue Set, ¿sí? Ya lo menciona incluso la Biblia. Porque Caín y Abel pues son permutaciones de Adán, que sería Jehová, ¿no? No voy a entrar otra vez a esa parte porque sería muy amplio. Ya Carmen también lo explicó bien. Pero aquí el primer hijo de Adán y Eva es Set. Y Set es se puede decir, es la jerarquía, los seres humanos, la jerarquía de humanos de la última fase de la raza Lemur. Que por supuesto, el hijo de él fue Enosh, que ya era un ser humano. Y aquí Mark Blavatsky lo pone entre comillas como Hermes, el primero. Entonces, debido a la serie de velos y permutaciones que hay en la enseñanza para ocultar al público exotérico y dejarla para los estudiantes y investigadores, nos puede parecer difícil a veces pescar esa línea de la enseñanza que nos está dando Madame Blavatsky. De todos modos, los Sabeos tienen un interesante punto. Ellos creo que se originaron en la península arábiga. Ellos quedan muy pocos vestigios de los Sabeos. Yo encontré estas fotos de las imágenes de lo que quedan de las ruinas del pueblo Sabeo. Set es el progenitor de aquellos hombres primitivos de la tercera raza. Progenitor. Acuérdense. ¿Por qué? Porque Set ya no es ni hermafrodita, ¿no? Ya es de separación de sexos, ya está en la fase, en la última fase de los lemures, que habían encarnado los ángeles planetarios. Él mismo era un Dian Chohans y pertenecía a los dioses informadores. Y Enosh, o Enoch, o Enosh, o Hermes, que también Blavatsky lo identifica con Hermes, se decía que era su hijo. Siendo Enosh o Enoch un hombre genérico de todos los videntes primitivos. Y aquí menciona el término de Enoshión y de ahí el culto. Entonces, si ustedes ven la parte esotérica de Set, pues lo identifican con Osiris, Isis y Set.
Pero en realidad los tres son uno. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Osiris tiene como hermano a Set. Y también es su hermana Isis, y su hermana Isis, pero a la vez es su esposa. Y Isis es la madre, es la esposa y la madre de Osiris. O sea, es toda una combinación de simbología. ¿Pero qué quiere decir ahí? Que son lo mismo. Osiris, Isis es la parte femenina de él, y Seth es la parte oscura, si quieren verla así. O sea, los tres son uno. Y eso lo explica Blavatsky para la siguiente sesión. En la siguiente parte, porque ahorita no sé si, no me acuerdo si haber incluido algo de eso, pero es muy interesante esa parte. El escritor árabe Suyuti dice que los anales más primitivos mencionan a Set, otra vez, o Set, como fundador del sabeísmo, o sea, de los sabeos, y que las pirámides que representan el sistema planetario eran consideradas como el lugar de sepulcro tanto de Set como de Idrus o Hermes o Enosh, que allí iban los sabeos en peregrinación y cantaban oraciones 7 veces al día volviéndose hacia el norte, al monte Meru, o sea, al polo norte o la ascensión para los dioses, al Olimpo, al Cap, etcétera, etcétera. Yo creo que voy a abrirlo otra vez porque creo que aquí podría haber algunas preguntas o aportaciones por si alguien quiere hacerla por el tanto material que me parece interesante. Ya está abierto por los que quieran hacer alguna pregunta. Vean la imagen acá de Horus. Tiene incluido a Set, ¿se fijan? Porque Horus y Set son lo mismo. Pero bueno, no me voy a meter a confundirlos más. A ver, ¿alguna pregunta? Sí. Sobre esos personajes oscuros, no es el Dios Negro, ¿no? No tiene nada que ver con ellos. No, Dios Negro, no. Ellos representan la sombra de la naturaleza, es la sombra, la parte material de esa jerarquía. ¿Eh? Ya. O sea, entre... Toda jerarquía tiene aspectos luminosos y sombríos. Nosotros somos un reflejo de ellos. Acuérdate, como es abajo, es arriba. El ser humano tiene lo luminoso en sus principios, pero tiene a esa parte también muy material, animal, en la parte de la personalidad. O sea, nosotros, si tú quieres entender un poquito toda esa estructura jerárquica, ubícate en el ser humano y ve cómo es el ser humano. Somos una copia de las copias que hay en la parte superior. Sí, Carmen, te veo dispuesta. Vuelve a poner la... Sí, voy. Cosa. Me imaginaba. Bueno, realmente aquí se sintetiza prácticamente lo que tú estabas diciendo. Vamos a ver, el surgir de la luz, la oscuridad, o sea, lo oscuro es lo primario, ¿vale? Es el receptáculo, digamos, de la luz. La luz es secundaria, pero la oscuridad es primaria. Entonces, cuando se dice en el principio que era toda oscuridad y de la oscuridad nació la luz. Sí. Y de ahí esta gran dualidad, que no es una más importante que la otra. Las dos se necesitan, por eso se entrelazan y una representa uno de los aspectos, pero que una no puede existir sin la otra. Esto es fundamental porque a veces en nuestro cerebro vemos lo oscuro como algo negativo, como sí, algo malo. Y no es así, es que justamente es el momento en que el germen puede emerger de él. También representa la materia primordial,
la gran madre, como decías tú, de donde surge absolutamente todo. Es la gran alma universal de la que surgen las formas. Sin esta alma universal, sin este aspecto oscuro, sin esta materia primordial, no existiría nada. El tema es que progresivamente, en el punto en que nos encontramos nosotros, los seres humanos, necesitamos recapacitar todo esto porque tenemos que volver a nuestra esencia. Pero a nuestra esencia volvemos desde aquí, desde este plano físico-material. Entonces es el refinamiento de todos nuestros aspectos para retornar a esa luz esencial. No sé si se entiende esto, pero lo que yo quiero desmitificar es justamente que veamos la manifestación como algo negativo, que tenemos que desechar. Uh-huh. Al contrario, tenemos que respetar porque es parte muy importante de esos aspectos ocultos, que no los vemos, están ocultos porque no los vemos con los ojos, pero están, de eso nos nutrimos, de eso somos, formamos parte de ello. No somos conscientes, y este es el proceso que realmente estamos haciendo ahora, el reconocer quiénes somos, de dónde venimos, por eso estamos estudiando antropogénesis. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Y por qué es tan importante conocer nuestras raíces? Pero no para renegar de ellas, es para tener la capacidad de surgir de ellas. Por supuesto que todo esto tiene también el hermetismo, por eso se nombra Hermes, y los egipcios tenían grandes conocimientos sobre la alquimia, que a través de trabajar los metales, por eso estaba mirando otra de las imágenes, que hablaba de los metales. El metal, ¿qué es? ¿Qué representa? Somos nosotros. Los metales somos nosotros, sobre los que tenemos que trabajar. Esto es un poquito, hay muchas más cosas para decir, pero creo que me llamó la atención esta imagen, que no la conocía, pero me resultó interesante, y que aparte muestra los dos polos. Sí. Que es el mal llamado femenino y masculino, porque lo antropomorfizamos, pero son los dos polos necesarios para que se produzca la manifestación. Sí, sí. Muchas gracias, Carmen. No, yo creo que has tocado el punto importante. Sin la base material, nosotros no podríamos evolucionar. No podría surgir lo mejor de nosotros. Bien, doy paso a Manuel Muñiz, que levantó la mano. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, has dicho que de los abeos quedan pocos vestigios, y yo no sé si me equivoco, pero la ciudad de Petra en Jordania, esa maravillosa ciudad, no era de los... No, creo que era de otro pueblo, no eran los abeos. Nabateos. Sí. Perdón. La de Petra es nabateos. Sí, yo por eso no hice esa referencia. Una cosa son los nabateos y otra cosa los abeos. Y fíjate que en el mapa de Google sacan a los sabeos en la península arábica. Ajá. ¿No? Habría que investigar más. Yo ahorita lo he comentado porque yo pongo al pie de la letra lo que dice Blavatsky, no le hago cambios. Entonces me despertó el interés y buscaré, investigaré más sobre los sabeos porque habla de un pueblo muy interesante. Sí, yo también voy a investigar. Vale la pena. Gracias. Muy bien. Gracias. A ver, María Jesús. Sí, yo, al ver esta figura, me ha venido la imagen de los dos triángulos invertidos de la sociedad teosófica. Uh-huh. Y claro, me había quedado tranquila, pero cuando
ha dicho Carmen, que del triángulo oscuro es de donde surge el alma, me he quedado como que no entiendo, o sea, no sé muy bien. ¿A qué se refiere? Como que del triángulo oscuro nace el alma, de la oscuridad nace nuestra alma. Ah, no, mira. A ver, ¿lo quieres rematar, Carmen, o lo remato yo? Como tú, gracias a los dos. Creo que he hablado un poco, Carmen, quizás a nivel simbólico y que no se ha entendido. Remátalo tú si quieres. No, mira. ¿Por qué estamos? ¿Por qué nosotros cuando empezamos nuestra evolución éramos solamente materia inerte, sin conciencia, no había ninguna estructura, éramos simplemente como seres etéricos cuando empezó todo este proceso? O sea, la materia que conformaba al ser humano, la materia básica, primordial, vamos a llamarlo así, podría ser representada como la mujer negra que está señalando hacia abajo. No era el mal, era la base de donde poco a poco la evolución en la tercera raza, la segunda y tercera raza, cuando ya entra la mente, conecta todo y se forma el vehículo. Aún todavía no había una conciencia clara porque la mente tardó muchísimos milenios en llegar a cierto desarrollo. Pero si eso no se da, si esa base, como dice Carmen, esa materia de la gran madre, no se tiene como un receptáculo, no es la copa del grial, no podría surgir la luz de ahí, del ser autoconsciente, que a base de experiencias ha ido aprendiendo poco a poco. Digo, ¿eso podría ayudarte? Sí, sí, gracias, César, gracias. A ver, Luis. Sí, Carmen, gracias. Comentar. Lo que ha dicho Carmen es esto y lo que has dicho tú últimamente, ¿no? Si en el río de la vida, de la manifestación, el equivalente aquí abajo es el río Nilo, cuando hay una inundación, hay una subida, queda, cuando se retira, queda el limo. Es la tierra negra, es la tierra negra. Esto es lo que está simbolizando, que está diciendo Carmen y tú, ¿no? En ese sentido. Que es el material, la materia virgen del espacio, o la naturaleza divina que fertiliza aquello que va a manifestarse en las formas, las divinidades, el alimento de la vida. Sí, es esto. También es otra forma de decirlo, sí, muy sí, bien. Sí. Es el simbolismo del río Nilo, ¿no? Que es se retira, queda el limo, que es la naturaleza divina que ha dado su vida, ha dado su manifestación en esto, y da las formas y el alimento a todo. Y por eso ilumina lo interno y lo externo. Y también tiene un, me imagino que yo recuerdo, tiene también un concepto alquímico, esa materia negra que queda en la base del... Que va a fertilizar la tierra, ¿sí? Las arenas, etcétera, etcétera. Exacto. El negrero. Muy bien. ¿Alguno más, chicos, antes de seguir? Bueno, yo quería añadir alguna cosita práctica. A ver. Por eso es que solamente con la acción... aquí en nuestro cuerpo físico podemos evolucionar. Cuando ya perdemos nuestro cuerpo físico, parece, tengo la idea de que ya solamente podemos digerir lo que hicimos. Es decir, mientras estamos dentro de la materia más gruesa o la materia más vasta, es que estamos pudiendo actuar. Así que por eso tiene tanta importancia lo que hagamos aquí en nuestra existencia. Creo que eso puede ser una conclusión práctica para todos. Sí, sí, Julita, diste la clave. Solamente en el plano físico, que es el plano de las causas y los efectos, podemos crecer. Porque en los planos sutiles, que son los planos de los efectos, si podemos llamarlo así, pues hay cierto aprendizaje o cierta clarificación, pero no hay avance porque no se puede dar ningún otro alimento salvo que en este plano físico. Y es cierto, a veces no somos conscientes de la necesidad de aprovechar la oportunidad que tenemos de ser humanos para crecer y desarrollarnos. Desvalorizamos nuestras vidas, las vemos poco importantes cuando son la gran oportunidad. Sí. Y esta enseñanza nos hace ver
que deberíamos darle ese peso, ese gran peso a la vida humana, que es lo que nos va a permitir, no solamente desarrollarnos, sino liberar a lo divino que está apresado en la carne, ¿no? Vamos a llamarlo así. Isaac, ¿puedo decir una cosa? Y sí, Nuria, por favor. Mira, los dioses, hay Osiris negro y Osiris blanco. Hay Isis negra y Isis blanca. El negro, como ha dicho Carmen, es lo no manifestado, es negro porque está todo unificado. Y es Mula Prakriti. Pero esa Mula Prakriti, cuando se manifiesta en una dualidad. En una dualidad. Por una parte, la parte más sutil, el espíritu, y la parte más densa, la materia. Y de esa materia van surgiendo todas las formas. Sí, sí. Era una forma de decir que de la oscuridad, donde está todo, donde está realmente el absoluto, de allí surge la luz y la manifestación. Pero esta manifestación no puede ser si no es a través de una dualidad. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Nuria. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, sí, puedes preguntar, Montserrat. He entendido que es una mujer negra, pero está documentado que es una mujer negra. ¿No podría ser un hombre? ¿No podría ser lo mismo? ¿Él mismo? Quiero decir, una proyección de sí mismo. Montserrat, no, mira, ¿Te puedo decir una cosa, Montserrat? A ver, Nuria. En ese plano no hay hombres ni mujeres. En ese plano hay una divinidad que puede ser receptora o dadora dependiendo del momento. Cuando es dadora es masculina, pero no masculina como entendemos nosotros, sino por la función o receptora. Masculino o femenino, sí. Eso es, no es de género, es cuando dice el Kybalión, todo tiene un género. No está hablando de hombres y mujeres, sino de una polaridad que, como la vida fluye, cuando recibe esa vida que le llega es femenino, pero cuando la da es masculino. Y son dos aspectos y dos funciones de una misma realidad, de una misma divinidad. Ahora, yo te hago también referencia de lo que acaba de decir Nuria, que consultes, porque está en Google, Historia de la Magia, Bendifas Levi. Y ahí él le da las dos características, ¿sí? Él es el que le nombra. Él identifica esa figura oscura con lo femenino. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con lo que también dijo Carmen, sobre la materia primordial. Claro. Todo es materia primordial, porque nosotros tenemos a la deidad atrás. O sea, el gran velo que cubre todo es Mula Prakriti, la materia primordial. De ella, como dice Nuria, surgen los tres aspectos o logos. ¿Pero qué quiere decir? Que esa materia primordial es la base de todo el desarrollo. Sin ella no hay desarrollo. Y en lugar de hacerla menos, de desecharla, de decir que no sirve de nada la materia, no, es la base para poder crecer y nosotros no vamos a alcanzar, como dice Julita, el desarrollo si no lo hacemos en este plano, trabajando la estructura en ese sentido. Es que cuando decimos en ella vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, estamos hablando de ese aspecto femenino en cuanto a sostener, en cuanto a nutrir y en cuanto a desarrollar. Pero no es ni masculino ni femenino ni nada. Lo que pasa que, bueno, pues aquí ciertas filosofías o ciertas religiones pues han creado una división que aunque no queramos, pesa en el inconsciente. Y cuando vemos algo decimos negro malo, blanco bueno, ¿no? ¿Esa figura siempre aparece en esa posición? ¿No se invierte? Sí. No. ¿No? Vale. Por eso te pedimos que lo consultes, para que también tengas tú más claro ese tema. Monse, no sé tu correo. Pon en actividades virtuales y ya te mandaré alguna cosa. Ok, gracias. Isa, yo quería decir algo. Sí, a ver. Una de las cosas que tú
dijiste al principio de todo a mí se me quedó grabado, y era que cuando de la Seidá salieron los dos, el espíritu, la parte espiritual y la materia, salían a la vez, pero de forma que se iba alejando lo que era la materia, se estaban enfriando y se hacía dura. Bueno, yo, para mí, ¿qué es eso? Salieron los dos, el espíritu y la materia, pero sí, al retirarse de la seidad, ahí alejándose, se puso dura y se puso como la materia. Bueno, más que dura, se puede decir que en los planos sutiles es más sutil la materia y en el plano físico es más densa, ¿no? O sea, si tú tienes... Sí, eso ejemplo, fue lo que dijiste. Y la más que pone a mí se me quedó grabado y lo tengo. Sí, Blavatsky pone el ejemplo del agua. Cuando es gas, sí, cuando es agua y cuando es hielo. Es lo mismo, pero en diferentes estados. ¿Sí? Entonces, es la parte material, cuando emana de la fuente, pues está en un estado gaseoso, vamos a llamarlo así. Pero a medida que se va expandiendo a los planos, alejando, de los más superiores a los más inferiores, pasa por el estado líquido y hasta que se convierte en lo que conocemos como la materia densa. Sí, está bien que así lo entiendas. Sí. Bueno. Vale. ¿Alguien más para que prosiga? Al contrario, voy a proseguir para acabar ya. A ver, me dejen. Voy aquí. Ay, a ver. Aquí está. 23, 123. Vamos a acabar. Perfecto. Bien. Así pues, mientras en Samotracia, mientras que en Samotracia y en los templos egipcios más antiguos, los Kabiri eran los grandes dioses cósmicos, los 7 y los 49 fuegos sagrados, en los templos griegos sus ritos se hicieron casi fálicos y por tanto obscenos para el profano. Bueno, eso es la historia casi de toda la enseñanza. Yo recordé ahorita a Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana fue uno de los grandes teurjas, se puede decir que era un gran, no solamente era un gran místico, teurja, reformador, un gran sabio. Fue a la India, aprendió mucho, fue pitagórico. Hay toda una historia de Apolonio de Tiana. Él vivió en la época en que se ubica al Maestro Jesús, cuando ya se sabe ahora que el Maestro Jesús son años antes, ¿no? Nace años antes. Bueno, Apolonio también resucitaba a las personas, etc. Hacía, porque era un ser muy desarrollado. Y él en su época desarrolló una campaña para reformar los templos griegos que habían ido degenerando. La enseñanza original se había ido perdiendo. Había perdido la profundidad oculta y se había convertido en simplemente ritos, formas muy externas. Los sacerdotes y las actividades y las disciplinas se habían perdido. Entonces, él reformó. Estuvo parte de su vida visitando todos los templos de la antigua Grecia y de Roma, porque él es de la época ya romana, primer siglo de la era cristiana. Y vino incluso a España. Estuvo en Cádiz, porque ya había un templo de Asclepios. Entonces, eso es la historia de todos los pueblos, no solamente de los pueblos, sino de las grandes tradiciones religiosas. En un principio tienen un gran impulso, se desarrollan mucho, pero después se va como apagando la llama y va degenerando la enseñanza. Y se convierte en rituales, rutinas, manejo de poder para obligar a los feligreses a someterse, etcétera, etcétera. Él vino a reformar eso en su época. En este último caso eran 3, 4, 7 los principios masculino y femenino. Y ahí viene lo de la cruz ansata. Bien. Aquí está el mito de que habíamos hablado de que nace Castor y Pollux, ¿no? Otros demás han sostenido con igual razón, desde su punto de vista, que solo había dos Kabiri,
había varios, pero ya la tradición griega los reduce a dos, a Castor y Pollux. Estos eran esotéricamente los dos dioscuros, Castor y Pollux, y exotéricamente Júpiter y Baco. Estos dos personificaban geodésicamente a los polos terrestres y astronómicamente el polo terrestre y el polo de los cielos, y también el hombre físico y el hombre espiritual. Castor era el nombre, Castor era el nombre físico y Pollux era el hombre espiritual. Para comprender la alegoría solo se necesita leer esotéricamente la historia de Semele y de Júpiter, y el nacimiento de Baco y de Bimater con las circunstancias que media. No es mucho lo que podemos hacer para entrar al tema de leer esto especialmente. Si ven ustedes ahí, yo no sé si está la reina que tiene a Castor y Pollux de huevos, y está Zeus en forma de una gran ave, podía ser una especie de, no sé qué ave podía ser tan grande. No la podría yo identificar mucho porque parece una gran ave. Bueno, él es la que fecunda a esta reina y nacen estos dos chicos. Pero esto tiene que ver interesantemente con el mito del nacimiento por huevo de las razas lemures. O sea, el mito es muy viejo, adaptada la enseñanza a este mito, porque recuerden que los mitos eran la forma antigua históricamente, como ellos transmitían las enseñanzas de la historia. O sea, la mentalidad del pasado era transmitida a través de mitos, que era la combinación de dioses y hombres, porque antes no, aunque nos cueste trabajo, estaba más cerca los dioses de nosotros que en este momento, que es la época de la mente. En astronomía, los dos polos son verdaderamente la medida celeste, y lo mismo son los dos Cabirí dioscuros, como se mostrará, y los Cabirí titanes, a quienes Diodoro atribuye la invención del fuego y el arte de trabajar el hierro. Por otra parte, Pausanias indica que la deidad Cabirí original era Prometeo. O sea, si ustedes analizan toda la simbología de todos estos Cabirí o dioscuros, son la jerarquía, las primeras jerarquías que nos dan, por ejemplo, como Prometeo el fuego, el conocimiento de cómo tratar los metales, de la siembra, etcétera, etcétera. Casi todos estas grandes jerarquías cuando encarnan, cuando son reyes divinos, nos enseñan a cómo vivir, a cómo ganarnos la vida, cómo tratar a la materia para poder de ella obtener los medios para poder sobrevivir y desarrollarnos. O sea, en forma simbólica se habla de que los Cabirí oscuros fueron unas grandes jerarquías que ayudaron mucho a la humanidad en su desarrollo, interviniendo en diferentes etapas, desde los lemures, atlantes, hasta la quinta raza, para darnos el conocimiento del fuego, como Prometeo, de acuerdo a los griegos, como el conocimiento del manejo de los metales, ¿no?, la fragua de los metales, la siembra, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que astronómicamente los titanes Cabirín fuesen también los generadores y reguladores de las estaciones, y cósmicamente las grandes energías volcánicas, los dioses que presiden sobre todo los metales y otras obras terrestres, no impide que, en su carácter divino, original, sean las entidades benéficas que, simbolizadas en Prometeo, trajeron la luz al mundo y dotaron a la humanidad de la inteligencia y la razón. ¿Se acuerdan que habíamos visto que ellos gobiernan los cuatro elementos, son responsables del desarrollo de toda la naturaleza, tanto la divina como la material, han encarnado en nosotros, han sido reyes divinos, han sido grandes instructores, maestros, etcétera? Y por supuesto, siempre para el beneficio de esta humanidad. Eso podríamos tomarlo como un resumen. La palabra semítica Cabirín contiene la idea de el poderoso, el potente y el grande, correspondiente al egaloi, dunatoi griegos, pero estos son epítetos posteriores. Estos dioses fueron universalmente reverenciados.
y su origen se pierde en la noche de los tiempos. Pues sí, desde la época de Lemur. Pero ya fueron adorados en Frigia, en Fenicia, la Troade, Tracia, Egipto, Lemnos o Sicilia. Su culto siempre estuvo relacionado con el fuego, ¿sí? Los dadores del fuego, como Prometeo. Sus templos siempre fueron construidos en las localidades más volcánicas. Y en el culto exotérico pertenecían a las divinidades... Ay, aquí no puedo ver bien la palabra. Ay, perdón. Perdón. No voy a bajar esto. A las divinidades toníacas o tónicas, o sea, del fuego, de los volcanes, los que fraguan los metales, etcétera. Esas jerarquías que nos enseñaron diferentes aspectos del desarrollo. Son ellos verdaderamente los grandes benéficos y poderosos dioses, como Casio Hermone los llama. Casio Hermone fue un historiador romano. En Tebas, por ejemplo, en Tebas fue Core o Perséfone, que es lo mismo. Recuerden que el mito de Core, Perséfone y Demeter son muy interesantes. Ya lo vimos una vez, de ahí nacen los misterios de Eleusis. ¿Sí? Hubo toda una conferencia que se dio sobre ese tema, lo dimos Enrique y yo. Los Cabirín también tuvieron un santuario, y en Menfis los Cabirín tenían un templo tan sagrado que nadie, excepto los sacerdotes, podían penetrar en sus sagrados recintos. Pero el... Sí, permíteme, está cerrado. Sí, Nuria. A ver si puedo. Esa palabra... tónico, o sea, eso se refiere a negro, eso es negro. Las imágenes de los dioses negros son tónicos. Tónico, pero no es con T, es con C. Sí, 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 es C-T-O-N-I-O-C. Ah, vale, bueno, corregimos, pero tiene que ver con la materia, ¿no? Tiene que ver con la función, no con la materia. Tiene que ver con el aspecto que manifiestan, ¿no? ¿Desde dónde están? Ajá. A ver, déjame regresar. Vuelvo a repetir, pero ya fueron adorados, bueno, etcétera, etcétera. Más, es que dice acá, en las localidades más volcánicas y en el culto exotérico pertenecían a las divinidades ctonianas. Bueno, sí, 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 tienes razón, también puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, es que lo asimilan a la lava que queda sí, negra porque por sale cierto, del centro por de cierto, la tierra. Sí, pero que también tiene es mucha fuego, riqueza. Es fuego. Eso vale. Es. Gracias. Eso es. Ahora dice, son ellos los verdaderos, los grandes benéficos y poderosos dioses como Casio, Hermone los llama. Bueno, ya mencioné todo eso. Pero al mismo tiempo no debemos perder de vista el hecho de que el título de Cabirí era genérico, que los Cabirí, poderosos dioses, así como mortales, eran de ambos sexos, o sea, andróginos, y también terrestres, celestes y cósmicos. O sea, que hay una combinación del término para muchas cosas que es utilizado en la enseñanza. Que mientras en este último carácter de regentes de poderosos, de poderes siderales y terrestres, se simbolizaba un fenómeno puramente geológico, como ahora se le considera en las personas de estos gobernadores, fueron también ellos, en el principio de los tiempos, los regentes de la humanidad, cuando encarnados como reyes de las dinastías divinas, dieron el primer impulso a la civilización, dirigiendo la mente con que habían dotado a los hombres hacia la invención y perfección de todas las artes y las ciencias, que ya lo hemos también comentado. He aquí por qué se dice que los Cabirí aparecieron como bienhechores de los hombres y como tales vivieron durante edades en la memoria de las naciones. A estos Cabirí o titanes se atribuye la invención de las letras. En la terminología hindú, Devanagari o alfabeto y lenguaje de los dioses. Y de las leyes y legislatura de la arquitectura y también de los diversos modos de la llamada magia, así como del uso medicinal de las plantas, Hermes, Orfeo, Cadmo, Asclepio, todos esos semidioses y héroes
a quienes se les atribuye la revelación de las ciencias a los hombres. Repitemos mucho, pero es importante tenerlo en cuenta. A los Kabirí se les atribuye el haber revelado la gran merced de la agricultura, produciendo grano o trigo. Lo que Isis Osiris el Kabir en un tiempo vivo, ya ves, aquí ya mencionan a Isis y Osiris como uno solo, hizo en Egipto, se dice que Ceres lo hizo en Sicilia. Todos pertenecen a una clase. El caduceo de Mercurio muestra también que las serpientes fueron siempre emblemas de la sabiduría y prudencia, pues Mercurio es uno con Tot, el dios de la sabiduría, con Hermes y así sucesivamente. Aquí nos está haciendo, la verdad es que nos está haciendo todo un compendio de la simbología de los Kabirí, que más bien es un seudónimo para nombrar a todas las jerarquías que han intervenido en la ayuda y formación y la enseñanza al ser humano en su desarrollo. No solamente han encarnado, no solamente han despertado la mente, nos han gobernado, pero a la vez nos han impulsado para que creciéramos y nos desarrolláramos. La serpiente ha sido siempre el símbolo del adepto y de sus poderes de inmortalidad y conocimiento divino. Mercurio en su carácter psicopómpico, conduciendo y guiando a las almas de los muertos, al Hades con su caduceo y hasta después de la vida con él, es una sencilla y transparente alegoría de los Kabirí nuevamente. Todos los pueblos de la antigüedad, excepto uno, y aquí tiran su golpecillo, reverenciaban este símbolo. La excepción consiste en los cristianos que quisieron olvidar la serpiente de bronce de Moisés. Esto es muy interesante. ¿Se acuerdan que cuando Moisés y el pueblo judío iba por el desierto, por esos 40 años de castigo, porque realmente fue un castigo, pues de repente les daba a los judíos por empezar a adorar a algún dios de los pueblos por los que pasaban? Y entonces se ponían, hacían las figuras de los dioses porque perdían la devoción a Jehová y se ponían a adorar pues, a un becerro o lo que fuera. Entonces Jehová pues, se enojaba y les mandaba una maldición. Y entre las que les mandó fue que las serpientes los mordieron y se morían así como piojos. Entonces, pero de repente se arrepiente Jehová de haber hecho eso porque Moisés le pide, por favor, etcétera, etcétera. Entonces le dice Jehová a Moisés, haz una serpiente de bronce y ponla en un lugar elevado y todos los que la vean se van a curar. Entonces aquí Blavatsky lo utiliza para decir, miren, critican mucho a la serpiente, pero bien que la usaron para sanar al pueblo. Recuerden que la simbología de la serpiente tiene varios contextos, ¿sí? No puede clasificarse en lo que ya condicionalmente la gente piensa que es mala. No es así. La excepción consiste en los cristianos que quieren olvidar la serpiente de bronce de Moisés, el reconocimiento de la gran sabiduría y prudencia de la serpiente. Recuerden que hay un pasaje, porque el mismo Jesús dijo, sed sabios como serpientes e inofensivos como palomas. ¿No? Hay un pasaje que ustedes pueden consultar, porque la referencia viene también en la doctrina. Por el tiempo, ya son las 6:30, 7, las 8, ¿verdad? Creo allá. Sí, ¿no? Y voy a abrir para si hay algunas preguntas, aportaciones y terminemos nuestro estudio en esta ocasión. Bien, está abierto, chicos. Preguntas, comentarios. Ay, qué bueno que no hay. Está abierto, ¿no? Creo que sí, la abrí. Ah, no lo he abierto, perdone. Ahora sí. Está Patricia. ¿Me fui yo? No, está primero José Álvarez de Miami. Sí. Muy sencillo. Lo que me da pena es que haya quienes no entiendan lo que es el juego de béisbol. Pero hoy hemos tenido una novena donde todos son cuarto bate. Así que gracias por la participación de todos los gracias. Que han estado. Gracias, José. Sí, Carmen. Sí, vuelve a poner a Leda.
Esa te gustó. Sabía que iba a gustar. Bueno, realmente son lenguajes. En la simbología hay lenguajes diferentes. Lo que pasa es que hay que interpretar este lenguaje. Esto es lo mismo que mostró Isaac con el hombre blanco encima de la mujer negra. Es exactamente igual, porque está manifestando a través del cisne que es ese aspecto espiritual que se está introduciendo en la materia, que es la mujer, la productora de las formas, y hay dos niños que es la polaridad, esa doble polaridad de la cual surge lo que decía Nuria. Son lenguajes, pero estamos frente a un mundo de simbología que nos ayuda a comprender todo lo que nos explica Blavatsky. Esto es muy importante porque en este caso, por ejemplo, igual que Zeus, parece ser que adoptaba diferentes formas para fecundar. En otro momento aparecía como oro. Lluvia de oro, sí. La lluvia de oro. ¿Qué es esto? Ese absoluto, esa manifestación pura que se viene a desarrollar en la materia. Y es el receptáculo, lo que decía Nuria, necesita un receptáculo que después, aquí en este caso, en esta pintura, creo que es de Leonardo da Vinci, sí, hay otras pinturas que aparecen cuatro. Sí, hay cuatro. Sí. Entonces también representa los cuatro elementos. Ajá. Tierra, agua, aire y fuego. Sí. Entonces, a partir de ese momento, de la producción entre ese encuentro entre el espíritu y la materia, sale todo lo que es la manifestación. Este es un poco en otro lenguaje, con otro lenguaje de símbolos, pero es exactamente igual. Sí. Nada más que eso. Gracias, Carmen. Gracias. ¿Puedo añadir algo? Sí, sí, Clarisa. Es respecto a esto, para no perder el hilo, es importante que recordemos que la materia es siempre y eternamente virgen. Sea lo que fuere, lo que se construya con ella, ella permanece siempre y eternamente virgen. Lo que se puede corromper es algunas de las formas por cómo se construyen y vibran. Y sobre todo los seres humanos, pues construimos algunas formas que no son precisamente muy armónicas, ¿no? Pero aún así, en esas formas que pueden estar degradadas, esa materia disuelta a su mínima expresión, a las partes más pequeñas, sigue siendo materia siempre virgen. Sí, por eso dice que siempre permanece virgen a pesar de todo. Siempre. ¿No? Muchas Aunque gracias. Aunque veamos una forma muy horrorosa, esa materia sigue siendo virgen. Sí, sí. Muy bien. A ver, Patricia Chávez, por favor. Hola Isaac, muy buenas tardes, buenas noches para todos, un placer escucharte. Mira, la última imagen que pusiste sobre lo que sería Moisés con el bastón, hay un bastón de esculapio que utilizan todos los médicos. Sí. Y obviamente es la... Sí. Entonces está dentro de lo que sería que se creó para la simbología de todos los médicos en 1902, para el cuerpo médico. Sí, ese símbolo es muy interesante. Trata de las dos serpientes y de
bueno, si la interpretáramos, una de sus interpretaciones tiene que ver con Ida y Pingala, las dos energías que subyacen en el ser humano. Tiene que ver con Kundalini, ¿sí? Cuando esas dos energías están equilibradas, como aparece en el caduceo de Moisés, digo, de Hermes, hay un salud en el ser humano. Así es. Entonces, cuando se despierta Kundalini, pues las dos penetran por el centro, por la vara que se ve ahí, que es la espina dorsal, por Shushuma, que así se le denomina, y despiertan lo divino, si es que hay un desarrollo hacia lo superior, y eso es lo que de alguna manera le otorgaba a Hermes la fuerza para guiar a las almas al más allá. Ese es el simbolismo. Pero sí, tiene que ver con la sanación, con el equilibrio. De hecho, fue utilizado por Moisés cuando libera a su pueblo, ¿no? Cuando en el monte Sinaí le dice a Dios que le va a dar un ¿cómo se llama? Un bastón. Sí. Un bastón, y lo presenta directamente al rey, ¿no? Y ahí se representa como la serpiente, ¿no? Se convirtió. Y los magos egipcios hicieron lo mismo, pero la diferencia, dice la historia, o dice la narración, que la serpiente de Moisés se comió a la serpiente de... Eso es lo que dice. Uh-huh. Así es, muchas gracias. Otra vez tenemos que entrar en simbología. La serpiente es la sabiduría. Entonces, representa en este caso, en esta imagen, porque cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, cuando bajó, el pueblo nuevamente estaba adorando al becerro de oro. Y entonces, Moisés, que en realidad todo esto representa nuestra conciencia. Moisés es nuestra elevado al plano divino, pero cuando regresamos a la tierra nos encontramos con nuestras propias miserias y que seguimos creyendo en las mismas cosas que creíamos siempre. Entonces esta elevación fue como una frustración en Moisés, y entonces rompió las tablas de la ley, porque las que se figuran son otra reproducción, no son las originales. Y entonces, obviamente, fue cuando Jehová manda el castigo. ¿El castigo cuál es? El karma nuestro, que nos forjamos a pulso para que haya una reacción en nosotros cuando, claro, que tenemos las dificultades y no sé qué. Y entonces Moisés, ¿qué señala? Vuelve al camino de la sabiduría, ¿eh? A elevarnos nuevamente. Y significa esa fuerza creadora, porque es zigzagueante, ¿eh? Y como se ve, está envuelta de una manera tal que significa que hay que elevar esa sabiduría, hay que elevarse nuevamente. Todos estos son mitos, como decía Isaac anteriormente, que debemos conocer un poco los códigos para no quedarnos con la imagen, sino ver cuál es el proceso nuestro interno. Y la letra muerta, que también mucha gente se queda con ella, ¿no? Todos estos que están por el suelo son el equivalente de los cambistas y mercaderes del templo que echa Jesús fuera, y también la simbología de los kurús, que también hay que ganarlos, transformarlos, transmutarlos. Es esa alquimia que hemos de realizar dentro de nosotros. Todos estos que están aquí en el suelo son los deseos, las pasiones, los apegos, las ambiciones y el largo, etcétera, que tenemos que transmutar. Sí, sí, sí. O sea, todo esto que, lo que ayudan estos comentarios, además de todo lo que estamos haciendo, permite que cada quien vaya acomodando la enseñanza que nos da Blavatsky, el mensaje que nos lanza ella en la doctrina secreta, para que tomemos en cuenta la gran importancia de conocer y de poder aplicarlo en nuestra vida. A ver, José Antonio, por favor, habías levantado. Voy a preguntar que
Al respecto de estos Kabiri, que has mencionado varias veces, que parece que estaban reconocidos en todas las culturas, sí, que supongo que ya han dejado de venir, porque ahora el hombre se le ha dejado más a su propio albedrío, porque dice que le enseña las artes, el fuego, un montón de asuntos a los lemures, supongo, y a los atlantes, ¿no? Las ciencias. Hay un pasaje, José Antonio, que dice, ahora han vuelto a una parte de la parte. Eso para mí tiene que ver con la fraternidad, o sea, con estos seres que, mahatmas, que tienen la enseñanza, el legado, encarnan en ellos para poder mantener todavía esa línea de ayuda a la humanidad. Por eso lo dice en un pasaje muy así escondido Blavatsky. Vienen a la parte de la parte, porque la parte son ellos, no nosotros. Sí. Entiendo, pero al enseñar a los maestros saben ya casi todo. No sé qué se les puede enseñar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso no lo tenemos nosotros. Sí, sí, bueno, es lo que dice Blavatsky. Yo no lo voy a alterar por lo que está diciendo. ¿Sí? Ok, ok. Gracias. Emilio. Creo que hay alguien delante. Pero ya había preguntado, después le dejamos a Patricia otra vez. Ah, vale. Bueno, pues entonces solamente un breve comentario en relación con lo que estáis comentando. Mirad, bueno, Isaac, me has dado una clave la cual tengo que agradecerte cuando has mencionado con una figura de Osiris, Isis y Set. Yo venía dándole vueltas hace tiempo a estos mitos y no terminaba bien de entender con lo que has dicho ahora de que eso está en nosotros, la anterior, la que acabas de pasar antes, ahí refleja que está en nosotros. Osiris, Isis y Set forman parte de nosotros, que somos nosotros. Creo haberte entendido esto. Sí, sí. Yo venía con bastantes dudas desde hace bastante tiempo, no acababa de entender. Algo en mí decía que estas tres figuras que aparentemente eran separadas, algo en mí me decía que no acababa de entender que realmente no estaban separadas. Yo no lo entendía del todo estando separadas. Por lo tanto, cuando ahora has dicho que forman parte de nosotros, se me ha revelado algo muy interesante y algo que tiene que ver con un pasaje que leí de Blavatsky en la propia doctrina hace algún tiempo. Ella decía, también fue revelado para mí, que todas las escrituras que tenemos por sagradas, ¿no?, que están hablando del ser humano, que están hablando de nosotros, que todos los aspectos o personajes, situaciones, simbolismo, etcétera, etcétera, están hablando del ser humano, de cada uno de nosotros, y están representadas en nosotros. Carmen lo ha dicho también, y Clarisa creo que también ha hecho una referencia a ello, que, por ejemplo, las historias de obras como el Bhagavad Gita, todos los personajes que aparecen ahí, son una representación nuestra. Y el simbolismo que nos está mostrando y enseñando Carmen, pues también nos dice que todo lo que aparece ahí en ese simbolismo, sean en forma de animales, de personas, de seres sutiles o espirituales, que siguen siendo una representación nuestra. Esto me parece sumamente interesante. Leía a Blavatsky diciendo esto, para mí de nuevo confirmó una cosa que en mi propio proceso interior llevo así como propia, ¿no? Y yo es que trato de llevarlo a mí mismo cuando todo tipo de enseñanza trato de llevarla a mí mismo. ¿Qué representa esta enseñanza en mí? Lo que estamos leyendo es lo mismo. Se nos está diciendo, por ejemplo, y esto para mí es revelador, y ya voy a terminar con ello, que todas estas jerarquías de que se nos está hablando en este contexto de la clase de hoy, que tienen otros nombres en otros apartados y en otras estancias, también están dentro de nosotros. Sí.
O sea que tanto estas jerarquías espirituales como todo lo que tiene que ver con los aspectos más inferiores de la vida, del mundo físico con lo que nos relacionamos, todo ello tiene que ver con nosotros. Por lo tanto, el ser humano, en otro apartado se dice que es la... A ver si me acuerdo del término. Es la referencia o la medida de todas las cosas. Esto es una, son aspectos y enseñanzas interesantes para que nos fijemos en nosotros, para que llevemos la enseñanza a nosotros y veamos qué aspecto de mí, de esta enseñanza que estoy estudiando, me está diciendo, mira hacia adentro y refléjalo en la medida de lo posible en ti. Y también Blavatsky, ya terminó, hace referencia continuamente a que utilicemos la intuición a la hora de estudiar la doctrina secreta. Y ella también dice, y ahora sí que termino, que tengamos siempre presente que todo está en todo, y hace también énfasis en alguna de sus ideas básicas y principales de la enseñanza de la doctrina, referente a la unidad fundamental de toda la existencia. Ella decía en una de ellas que tengamos siempre presente y no perdamos de vista esta idea fundamental de la enseñanza de que todo está en todo, y que cuando estudiemos la doctrina no perdamos la idea de la unidad fundamental de todo, que está en todo, para no perdernos en los intrincados laberintos de la doctrina y de la filosofía esotérica. Sí, sí, sí. Eso quería decir, gracias. Gracias a ti, Emilio. Finalmente, Patricia. Hola, Isaac, soy otra Patricia, no soy la misma. Mira, no, yo soy Patricia Cruz, era Patricia Chávez. Bueno, empieza con C. Pero vale. yo quiero agradecer, y aprovechando que estás en México, que me des un dato para hacer un donativo a un banco mexicano. Si me das tu correo o tu teléfono para que me puedas pasar una cuenta. Espero que tengas un banco mexicano, yo creo que sí. Pero el donativo se lo vas a hacer a la sociedad, supongo. Sí, a la sociedad. Entonces yo voy a hablar con alguno de ellos y te paso la... Mira, mi dirección de email es ihauli@gmail.com. Sí, lo que pasa es que transferencia a banco extranjero cuesta más la transferencia. No, yo tengo cuenta también acá, pero aquí tiene cuenta la sociedad, y mejor a la sociedad directo, no hay problema. Ok, ¿sí? Perfecto, gracias. Escríbeme, por favor. Bien, chicos. Gracias. Quería añadir yo una cosa, quizás si puedo. Sí, puedes, pero te va a cobrar 10 euros, a ver, dime. Que es que ha dicho Emilio que el hombre es la medida de todas las cosas, y ese es un aspecto que Platón criticó bastante, porque los sofistas hacían uso de relativismo ético para infundir sus doctrinas en el vulgo. Y Sócrates hacía ver que no, que era el dios o los dioses la medida de todas las cosas. Porque es que si todos tenemos opiniones, el hombre se desvía mucho del camino recto, por su cuenta. A ver si podemos entender esto. Yo creo que tiene que ver desde diferentes enfoques. El hombre es un dios. Pero un dios que hace el mal también. No, no, pero nadie... Está hablando del aspecto superior del ser humano, no de la personalidad separativa. Ah, vale, y por eso el hombre en sus aspectos superiores es la medida de todas las cosas, no en la personalidad. Que tiene un fin, que se deteriora y declina y perece. Pero poca gente vive con esos principios. Bueno, pero nosotros tenemos la tarea de transmitirlos de la manera más correcta y más elevada posible. Sí. Digo posible porque somos aprendices también, pero claro, tenemos el deber de transmitirlo. Ya Clarisa lo aclaró, no hay más que decir. De acuerdo. Bueno, chicos, vamos a cerrar el estudio. ¿Les parece? Ya pasaron 2 horas. Cerramos con la invocación. Quisiera yo cerrar siempre con la invocación de Annie Besant. ¿Sí? Sí. A ver, cierren sus ojos un momento.
y vamos a mantener la atención en la respiración por unos segundos. Y repitamos las frases que voy a decir. Por favor, tratemos de decirlas después de que yo las mencione. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Así sea, y gracias a todos, chicos.